tal? ¿Cómo están? Daniel Gershenson, a sus órdenes, con muchísimo afecto, agradeciendo el favor de su preferencia, como siempre. Este es un espacio que se llama La Cuadratura del Círculo por Rompeviento Televisión por Internet. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy contamos con la presencia de dos grandes, grandes reporteros mexicanos, Silver Mesa, Mariel Ibarra, muchísimas gracias. Gracias. La semana pasada tuvimos oportunidad de platicar sobre un artículo, pues que realmente sacudió mucho a la, no solamente a la opinión pública, a los medios, las redes, sino a, pues al sujeto principal de este artículo, a Roberto Borge Angulo, el gobernador virrey de Quintana Roo. Ha habido mucho movimiento desde entonces. A mí me gustaría abordar para esta ocasión temas que no son necesariamente tan coyunturales, sino que son más amplios y que tienen que ver con cuestiones políticas, con las elecciones pues en ciernes, no solamente las federales del 2018, sino las elecciones estatales en el Estado de México, en Coahuila y en Nayarit. Pero primero, antes que otra cosa, y les prometo que me callo, me gustaría no solamente felicitarlos por este artículo que aparece en Expansión y auspiciado también por México contra la corrupción y la impunidad, que se llama Los Piratas de Borge, que es de obligada lectura, sino también quiero felicitarlos pues por los aportes de cada uno de ustedes a este libro. Ayotzinapa, la travesía de las tortugas, Marchando con Letras, Ediciones Proceso, es un libro que si usted no lo ha comprado, si usted no ha tenido oportunidad de leerlo, hágalo. Es un extraordinario proyecto, semblanzas pues de todos y cada uno de los jóvenes desaparecidos o sacrificados ese 26 de septiembre y 27 del año 2014 en Iguala. Y bueno, Silver, Mariel, ustedes tienen una participación directa. Tú escribes un artículo sobre Miguel Ángel Hernández, uno de los muchachos desaparecidos, las tres tragedias del Ángel Aventurero. Y a ti, Silver, te tocó pues bocetar, hablar con los familiares de Alexander Mora Venancio. Es un artículo que se llama Un pedazo de muela y hueso de los 43 muchachos. Es pues el único del que se han encontrado sus restos. ¿Qué está pasando en México cuando pues esta causa, como muchas otras, como y muchas que se van acumulando, como Nochistlán, como Tlatlaya, donde ya no hay pues ningún soldado en la cárcel, ni mucho menos? ¿Qué sucede cuando pues la sociedad, cuando el país se adormece ante este tipo de tragedias? ¿Qué podemos esperar de cara a las elecciones del 2018? Pues primero decir que tenemos que lamentarlo, ¿no? Tenemos que lamentarlo todos los mexicanos, cómo es un país donde se violan constantemente los derechos humanos y no hay castigo, ¿no? Y cuando llega a haber castigo, son castigos muchas veces simulados o cortan el hilo por lo más delgado. Casi nunca, o no decir nunca, llegan a las esferas altas. Entonces, yo creo que esto es algo en el que los ciudadanos, periodistas, activistas, académicos, intelectuales, debemos de estar poniendo el dedo en la llaga, debemos de estar diciendo y debemos de estar exigiendo que esto ya pare, que ya pare tanta violación a los derechos humanos y que empecemos hacer un Estado de verdad, una democracia de verdad, donde tienen que pagar no nada más los autores materiales de los actos, sino también los intelectuales. Silver, tú concluyes tu texto con palabras del papá viudo, del papá de Alexander, que se niega a creer que su hijo, pues que los restos son de su hijo. Incluso se imagina que hay pues toda una trama para pues evitar que se llegue a la verdad. Y hasta el momento de la escritura, de la publicación del libro, Travesía de las Tortugas, pues no habían obtenido esos restos. Tú me dices que siguen sin obtenerlos. Sí, hasta donde yo tengo información, siguen sin obtener los restos.
de Alexander. Y bueno, aquí hay una paradoja porque, bueno, por un lado, los científicos de Innsbruck encontraron genéticamente con, pues el resultado fue que los restos eran de Alexander. Pero pues al mismo tiempo los padres no lo reconocen. Y pues en esta maraña de incertidumbre que hay, ¿no? Donde no le terminamos de creer al gobierno, o sea, no les creemos la versión porque lo vimos en la investigación que hizo, la averiguación previa, está llena de tortura, de falsedades, de inconsistencias, de montajes, de balas sembradas, etcétera. Entonces, pues, ¿cómo se le puede creer al gobierno su versión de cualquier cosa cuando tienes la supuesta mejor investigación que se iba a hacer en este país? Resulta ser una investigación totalmente desasiada en la cual no se puede confiar. Y eso lo vimos los periodistas que revisamos la investigación cuando se pudo abrir en una versión pública. Mariel Ibarra, coordinas política para la revista Expansión, para el grupo editorial Expansión. Has estado muy cerca de los papás. La condición de este muchacho, Miguel Ángel Hernández, el alias el Ángel Aventurero, pues sigue siendo la de desaparecido. ¿Dónde está el Estado, con E mayúscula, que no apoya a esos familiares? Ese Estado que parece seguir en la tesitura de acusarlos, de insinuar que son cómplices de alguna manera de esta suerte, de este limbo en el que actualmente se encuentran. ¿Por qué hemos permitido como sociedad, yo creo que tenemos que ser muy autocríticos, ¿no? ¿Por qué hemos permitido que este estado de cosas impere en temas tan delicados como este o como muchos otros, que pues, es una lista que cada vez se alarga? ¿Cuál es tu lectura de este pasmo en el que nos encontramos? Sí, bueno, creo que son tantos hechos, pero fíjate que yo sí encuentro una diferencia en la ciudadanía o en un cierto sector de la ciudadanía. Por favor, corrígeme si estoy equivocado. Digo. No, lo que yo veo es, antes llegaba una tragedia, después llegaba otra y se nos olvidaba la anterior y llegaba otra. Hablo, por ejemplo, mucho de cuando aprendimos, incluso como periodistas, a ver y a voltear a ver a las víctimas, ¿no? Y a voltear a ver las historias y los rostros, que fue un poco lo que tratamos de hacer en la travesía de las tortugas, que no era meternos con la investigación, sino meternos a rescatar las historias, claro, los rostros, los nombres, las biografías, los sueños de estos 43 chicos que se perdieron. Para el gobierno, pero que no se perdieron ni para sus padres, ni para sus hermanos, ni para sus novias, ni sus tíos, ni nada. Ni para aquellos grupos solidarios que los han apoyado. Claro, totalmente. Entonces, yo la diferencia que veo ahora justo es eso. Hay grupos y hay periodistas y hay medios de comunicación que han estado, que se niegan a olvidar. Y creo que eso es muy importante. No olvidar cada una de las tragedias que a este país le pasan, porque es un dicho, digamos, ya viejo, pero mientras no olvides, no se puede olvidar todos los errores, porque si no, no se aprende de ellos, ¿no? Claro. Entonces, creo que ahorita como sociedad nos está pasando esto. O sea, no podemos olvidar, y creo que por algún momento la sociedad está diciendo no. O sea, está Ayotzinapa, antes estuvo Tlatlaya, ahora está Nochistlán. Pero no por eso vamos a olvidar lo que sucedió un año, dos o tres años antes. Son casos acumulados que solamente nos dan una lectura, que es el Estado nos ha fallado. El gobierno nos ha fallado y siguen apareciendo este tipo de casos y parece que no se aprende la lección. O sea, porque es un caso tras otro con cuestiones muy parecidas, ¿no? Abuso de poder, el ejército, las policías, en donde se han visto involucradas.
Y yo creo que por eso es que tenemos nosotros una función muy importante, y es lo que te comento. No podemos olvidar esas historias, tenemos que, y la obligación de traerlas a espacios como en el que estamos. Pues muchas gracias, Mariel Silver. El subyace a lo largo del libro y en otras publicaciones, porque también hay que felicitar a las editoriales, a los medios, a los portales que se han encargado de este tema, y hay que reconocerlo. Lo que yo estoy planteando es que falta masa crítica, ¿no? Falta masa crítica ciudadana. Pero bueno, en todo caso, creo que lo que sí es bueno visibilizar estos temas, pero falta aún más pues una presión social que nos ayude a resolver muchos de estos embrollos actuales que tienen que ver con la violencia, ¿no? El tema de Iguala, de Ayotzinapa, la corrupción y la impunidad, que fue algo de lo que abordamos en la semana pasada, Silver, ¿no? Esta clase política y o empresarial, ¿qué hace lo que se le viene en gana en este país? ¿Cómo podemos revertir eso, Silver? En un lapso razonable, si no mañana, si no en 3 años, pues que no sea hasta un fardo que nos acompañe otros 200 años de vida nacional. Híjole, yo creo que... Yo sé que no es una pregunta como para responderla en 28 minutos, pero ¿qué podemos hacer? Sí, yo creo que lo primero, una de las cosas más importantes es que necesitamos una ciudadanía crítica. O sea, realmente sin ciudadanía crítica, no se van a lograr los cambios. No podemos esperar que los cambios vengan de los partidos. Esa es otra de las cosas. O sea, los partidos políticos son, pues, lo que le llamamos la clase política, que uh-huh. tiene muy poca clase muchas veces. Uh-huh. No podemos esperar que de ellos vengan los cambios, de ningún político, de ninguno, uh-huh. Ni de izquierda ni de derecha. Los cambios tienen que venir del ciudadano, al que le duele, el que está a ras de calle, el que está sufriendo los problemas de los baches, de los robos, del alumbrado público, pues del problema que no pasa la basura, o el problema de violencia del crimen organizado, de la represión política, de lo disparejo que es el gobierno cuando aplica la ley, ¿no? De lo injusto que es. Entonces, ese es el ciudadano que debe de salir y decirle a nuestras autoridades, pues, que las cosas tienen que cambiar. Silver, tenemos que... Perdona la interrupción, tenemos que vamos a nuestra pausa institucional. Retomamos este tema, se los propongo, en unos cuantos minutos. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao la mattina. Сейчас поняли, да? Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore partigiano. Portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via che mi sento di morire se io voglio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao e se io voglio da partigiano tu mi devi seppellir. Grazie Lucia. Russitz не надо. О, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Я на рассвете уйду с отрядом гарибальдийских партизан. И ждут фашистов в горах засады. О, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. И будут биться со мною рядом мои друзья из разных стран. Нам будет трудно, я это знаю. О, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. За собою родного края мы будем драться до конца. И
за свободу, родного края, мы будем драться до конца. Estamos de vuelta aquí en Rompeviento Televisión por Internet, La Cuadratura del Círculo, y estamos platicando con dos de los colaboradores en este volumen, Ayotzinapa, La Travesía de las Tortugas. Ya tuvimos oportunidad de hablar con otros reporteros, otros periodistas que intervinieron en este gran, gran, gran proyecto, La Vida de los Normalistas antes del 26 de septiembre de 2014, y platicamos con Silver Mesa, quien nos acompaña junto con Mariel Ibarra. Silver, el tema de los cambios que tienen que surgir de la sociedad civil. Hubo elecciones, ¿no? El PRI perdió posiciones cruciales, y en la pausa estábamos platicando cómo muchas veces estos mismos cambios que en otros países se dan y son más congruentes con este tema del cambio, en México son excepción, como muchas otras cosas. ¿Por qué? Sí, o sea, lo que tiene que cambiar es la sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, y de la sociedad debe de venir el cambio que obligue al gobierno a que cambie sus formas de proceder, uh-huh, y sus estructuras. Porque no es ninguna garantía que la oposición... Exacto. ¿No? Lo decíamos, a ver, hace unos años ganaron en Alianza Mario López Valdés en, uh-huh, Sinaloa. 2009. Así 2010. Es. Sí. En Puebla, Moreno Valle. Valle. Y en Oaxaca, Gabino Cue. ¿Y qué tenemos ahora? Pues tenemos una sociedad decepcionada, uh-huh, de ellos, de los tres. En Sinaloa vuelve a ganar el PRI. Uh-huh. En Oaxaca vuelve a ganar el PRI. El hijo de José Murat. Con el Murat, uh-huh, ¿no? Tremendo. Uh-huh. Y en Puebla gana el PAN, pero con una sociedad lastimada. Y entristecida. Y con un priista disfrazado, porque Rafael Moreno Valle tiene todas las mañas del PRI y de la profesora Elba Esther Gordillo y en fin. Uh-huh. Así es. Entonces, hacemos muy mal los mexicanos si creemos que las cosas van a cambiar cuando cambien los partidos en el gobierno. Así es. Y es la sociedad organizada es la que debe de empujar y es la que empuja los cambios en este país. Esa es una. Y también la masa crítica. Uh-huh. O sea, que el ciudadano se empodere, se llene de información, uh-huh, y que eso lo lleve a exigir los cambios que se necesitan. Mariela. Sí, mira, en estas elecciones pasadas hubo algo muy importante. Digo, además de que se cambió prácticamente, pues, 9 estados son los que... Cambiaron de manos. Hubo una participación muy importante en la sociedad. O sea, los niveles de participación rebasaron los niveles que se había tenido antes. Es decir, la sociedad salió a votar. Okay. La sociedad salió a decidir, uh-huh, que ya no quería el color que los venía gobernando en aquel entonces, ¿no? Pero creo que ahora justamente es la sociedad la que tiene que ponerle pauta a estos nuevos gobernadores. Uh-huh. Son 9 gobernadores a los que de verdad, como nunca, se les tiene que hacer una fiscalización de todos los recursos que les llegan, de todos los recursos públicos. Se les tiene que hacer una fiscalización de las promesas que se hicieron, porque de verdad que la sociedad ya está cansada de que lleguen, te prometan muchísimas cosas en campaña y se olviden de, uh-huh, ellas en cuanto llegan al gobierno. Uh-huh. Y que todo el mundo pongamos ojo. Se hizo muy famoso esto de la ley 3 de 3, uh-huh, y de la... Iniciativa 3 de 3, ¿no? En estas elecciones. Sí, sí, sí. Pero creo que sí es importante seguirle la pista a cómo se enriquecen o cómo no lo hacen estas personas que llegaron al gobierno. Sí. Pidieron el voto de confianza y creo que nosotros como sociedad y como medios también tenemos la obligación de seguirlos justamente para ver en dónde se están equivocando y poder puntualizar en dónde están los errores y que justamente vayamos cambiando como sociedad y no les permitamos tener en 6 años o en 2, porque hay unas chiqui gobernaturas, uh-huh, por ejemplo la de Puebla es de 18 meses, la de Veracruz, es uh-huh, de 2 años, ¿no? Sí, sí. Entonces son muy muy cortas, que tengamos en ese lapso de tiempo justamente a personajes tratándose de blindar, uh-huh, como lo están haciendo o lo intentaron hacer estos gobernadores, hablo de Roberto Borge y de Javier Duarte. Y César también. Y César, claro. Duarte, uh-huh, antes de irse. Uh-huh. Entonces justo yo creo que es eso, tenemos que trabajar como sociedad y como medios de comunicación, de verdad, para exigirles y para ponerles un ojo como el que nunca
de verdad, se les ha puesto a estos gobernadores. Mariel, ¿tú crees que esta sociedad y estos medios, como, como los tenemos en el país en 2016, sean capaces de este marcaje personal, poniéndolo deportivamente, que estás planteando? O sea, sí hay esa voluntad, sobre todo porque ya estamos en la recta final prácticamente del sexenio de Peña Nieto, y no se va a hablar de otra cosa que no sea quién va a ser el candidato o candidata de cada uno de los partidos. Evidentemente, los alcances a lo mejor que se pueden lograr, y se tienen que trabajar de la mano, y tiene que haber un compromiso con, evidentemente, con los órganos de fiscalización de los estados. Pero creo que sí se puede hacer este marcaje a los, o sea, hay iniciativas, incluso yo recuerdo en algunos otros años había iniciativas de cuida a tu diputado. Sí, claro. Y a lo mejor no se les dio tanta difusión, pero ahorita, con el poder que se tiene, sobre todo en redes sociales, sobre todo en donde el ciudadano ya puede denunciar, incidir, yo creo que se pudiera hacer un marcaje. A lo mejor no vamos, es el primer experimento, a lo mejor no lo vamos a lograr de ahorita, digamos, pero sí podemos ir avanzando y dando pasos positivos hacia esta vigilancia ciudadana hacia los gobernadores, ¿no? Hay estados que tienen unos retos importantísimos. Hablemos de Tamaulipas, por ejemplo. Claro. Es un estado que no había cambiado y que de partido, que llega a la alternancia hasta ahora, después de 86 años, y en donde tiene dos exgobernadores prófugos, buscados por la DEA, uno buscado por la PGR, Yarrington, creo que los busquen también. Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. Que están siendo buscados por las autoridades tanto estadounidenses como mexicanas, y que de verdad el reto es muy grande para el nuevo gobernador que llega, ahí sí nada más fue por el PAN, Francisco Cabeza de Vaca, porque es una ausencia de verdad del Estado de Derecho lo que ha habido en Tamaulipas, y hay otros estados que también tienen sus retos importantes. Pero ese va a ser un estado emblemático. Tomando esa misma idea, Silver Mesa, En el año 2017 hay elecciones importantísimas en Nayarit, en el Estado de México y en Coahuila. Estos tres estados tampoco han visto jamás una transición a otro partido que no sea el PRI. ¿Qué tan fuerte o qué tan bien parado está ese partido que vemos que se está resquebrajando por todos lados? Quién sabe qué pase dos o tres semanas, pero bueno, todo indica que las cosas no están muy bien. ¿Qué esperanzas tiene el PRI de conservar estas tres entidades? Sobre todo la más importante, quizás, que es, sin duda, no quizás, que es el Estado de México. Híjole, el PRI tiene una característica que siempre logra imponer su estructura, ¿no? La disciplina. Ajá, ante la adversidad, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, bueno, no siempre, ¿no? A veces le falla. Pero le falla y se reacomoda. Y aprende, ¿no? Aprende sus errores, aceita su maquinaria. Vemos pequeñas rebeliones ahorita, por ejemplo, pero... Y se reestructura. Es una cosa impresionante, ¿no? Y sobre todo en el asunto territorial, ¿no? Marcan muy bien el territorio. Cuando ellos pierden, regularmente pierden, pueden perder la presidencia de la República como con Fox en el 2000. Así es. Las gubernaturas son oportunidades para que el PRI pierda, porque la ciudadanía se levanta, se llena de espíritu, le dan ganas de salir a votar, creen que va a haber un cambio con si cambian de gobierno, pero no es el mismo fenómeno, regularmente no es el mismo fenómeno en los municipios, en las diputaciones, ¿no? Entonces, creo yo que el PRI pues va a conservar esa fuerza que tiene con su estructura. Tiene es una maquinaria tremenda la que tiene en el Estado de México. Bueno, en Nayarit, es que es un lugar muy pequeño. Bueno, es el estado del presidente, ¿no? Claro. Ajá. Sí, es la gran reserva de votos del PRI para el 2018, ¿no? Sí, en Coahuila, ese es el estado que yo creo que podría ser diferente, aunque ya vimos también que hace poco que arrasó el PRI en las elecciones en Coahuila, ¿no? En las últimas elecciones. La gente está harta, si no mal recuerdo, de los Moreira. Pues está harta, pero se impone la estructura, ¿no?
Y para a ti te toca bailar con la más fea, como dicen vulgarmente, Mariel. Independientemente de lo que vaya a suceder en el 2017, ¿cómo ves tú el 2018? Ya tocamos fondo, digo, es un poco difícil hacer, pero bueno, es entretenido y pues, podemos hacerlo. Todo el mundo lo va a hacer, lo va a seguir haciendo con más frecuencia conforme nos acerquemos a esas fechas. ¿Cuál es tu visión de las elecciones federales del 2018? Sin duda creo que estas elecciones pasadas marcaron una gran pauta. Aquí sí hubo un ganador y un perdedor, uh-huh. muy perdedor. Uh-huh. En este caso, hablo de María Fabio Beltrones, uh-huh. que a mi ver sí fue el gran perdedor de las elecciones, a pesar de que el número de votos que obtuvieron no fue poco, ¿eh? Uh-huh. Fue bastante, pero finalmente pierden el control en estados, Veracruz, evidentemente, claro. con una gran, gran, gran cantidad de votos. Claro, recuperan Oaxaca, uh-huh. pero yo creo que aquí sí vimos a uno de los que se perfilaban caer. Desplomarse. Bueno, Margarita Zavala por parte del PAN, uh-huh. y Ricardo Anaya, este joven político queretano, uh-huh. que pues como que irrumpió, digamos, con estas elecciones. Creo que todavía es muy temprano para decir... Para vaticinar si él realmente tendrá todavía el impulso hasta el 2018. Y si Margarita Zavala, creo que tendrá que tomar una gran decisión en el sentido de si la apoyan o se queda. Ella ha dicho muchas veces que en caso de no tener el apoyo, podría pensar en lanzarse a una candidatura independiente. Entonces, una candidatura ciudadana. Vamos a ver cómo se dan ahí cómo se acomodan las cosas. Y bueno, pues en la izquierda este PRD que no se termina de acomodar, ¿verdad? Uh-huh. Que no se termina de ver quién es el líder. No hay acuerdos, siguen ahí manejando tres nombres. Pablo Gómez, la actual secretaria, bueno, ahora líder del PRD, Mujica, y Alejandra Barrales, ¿no? Vamos a ver con quién se quedan y cómo pueden negociar y si se van a acercar o no, pues, a Morena, ¿no? Pues les quiero agradecer, se nos acabó el tiempo. En este tipo de temas sobran, más bien faltan muchos minutos. Los felicito, gracias a ti, María Ibarra, en Expansión, muchísimas gracias. También gracias a ti, Silver Mesa, en nuevo experimento que se llama México contra la corrupción. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y bueno, pues felicidades por este libro. Es un libro muy, muy necesario, Ayotzinapa, la travesía de las tortugas. Nos despedimos, nos vemos la semana entrante. Y bueno, pues muchísimas gracias por todo. Un abrazo fuerte. Cuidado, señores, porque la muerte...